el honor para esta sección para los Patreons, de Destripando, no, yo no me preocupen. Tenemos un invitado de lujo, o al menos eso dice el buen Alejandro Alemán, ¿cómo estás? No lo digo. No, gracias, el placer es mío, gracias por invitarme. No, y sobre todo para el placer es suyo, no tuyo, el placer es suyo. Ok, muy bien. Cada vez que viene no sabe lo que dice. El placer es suyo, no tuyo. Exactamente, vamos a hacer unos comentarios rápidos acerca de Spider-Man y de Spider-Verse que acabamos de ver. Entonces estamos todos hipeados, ¿verdad? Creemos que es la mejor película. No lleven a sus ñoños. No los lleven, por favor. O sea, no hay nada más patético en este planeta que una bola de cincuentones actuando como niños de 12 años. Ojo, de 15 para arriba estamos bien, de 12 para abajo. ¿Quién iba a ver una película muy entretenida, muy chida? Bien, la quieren platicar, vayan, tómense un café, exprésense y no estén diciendo idioteces en el cine. Sí, güey. Estoy de acuerdo. No quieran demostrar que han leído Spider-Man durante la película. Todo mundo sabe quién es Jessica Drew. Todo mundo sabe que es Spider-Woman. Todo mundo sabe que no ha salido en las caricaturas después de que salió en las caricaturas originales. Todo mundo lo sabe. No apantallas a nadie, güey. A nadie. Así de rápido. A excepción de que seas fan de Nicolas Cage y te gusten los cubos de Rubik. Que por cierto, es uno de los detalles. Está alejando gran año de Nicolas Cage, ¿no? Primero Mandy. Fue Superman. Exactamente. Fue Mandy, que está increíble. Y ahora esto. Yo no sabía esto. Entonces, cuando escuché la voz, que es muy característica. Sí, dices, wow. Pero hasta la actuación de la animación es totalmente Nicolas Cage, ¿no? Bien. ¿De dónde salió el viento? Le faltó el hacer caras y demás, ¿no? Pero está bien, es donde yo voy, me sigue el viento. ¡Wey! Está genial. Nicolas Cage a full, está increíble. Está genial. Increíble. Sí, en realidad muy, muy buena película, muy entretenida. Lo que estábamos comentando cuando terminó la película, no durante la película. ¿Spoiler? No voy a spoilerar nada. Yo creo que Sony por fin se dio cuenta que tenía mejores maneras de explotar a Spider-Man que con las películas live action o con el mismo Spider-Man, por ejemplo con Venom, que ya ves que nadie esperábamos mucho de Venom, honestamente, y lo bien que le está yendo. Tenían el juego de video, tienen todas las versiones del juego de video de Spider-Man, ahí estaba la manera de ocuparlo. Tienen a Spider-Wayne, tienen a Spider-Ham, al Noir. Al 2099, güey. Y a lo demás no se los digo porque sí es spoiler. Exactamente. Un detalle ahí, me echas la mano un poquito, Wookie. Y precisamente en esa cuestión, como que la Pascal ya se puso las pilas en estas dos cuestiones. La de Venom ha sido el sleeper hit que nadie esperaba en taquilla. En crítica, obviamente, le fue mal, pero, güey, lo que importa son negocios a final de cuentas, ¿no? Pero, te guste o no, al final te dejaba el cliffhanger con el stinger del final de la película para que quisieras ver la que sigue. Y ahí jugaron con dos aspectos. Uno fue obviamente el teaser de la siguiente de Venom, que ya todo mundo quiere ver. Ajá. Y el otro es precisamente esta película de Spider-Man Into the Spider-Verse, porque precisamente es de, cabrón, una secuencia nada más que te ilustra los estilos que iban a manejar, que es una cosa muy, muy interesante, que ahorita me gustaría que Alejandro nos platicara, cómo van mezclando los estilos de dibujo con cada personaje, que aunque no los conocieras, automáticamente te ubicaban dentro del manejo que iba a tener la personalidad. A mí lo que me gusta es que tiene mucho que ver con Groundhog Day, que eso sí fue una cosa que yo no me esperaba. Ya hemos visto el tráiler, ya sabía más o menos de qué iba, pero el que tenga este asunto de la recurrencia, etcétera, es muy, muy increíble. No, que haga un cameo. Él es Miguel, está haciendo cameo. Yo nada, estoy bien con el cameo. Yo tengo que agregar los taquitos, si quieren sigan hablando. No, que se vea que está ordenando. Y un campechano clásico. Porque seguramente está desayunando apenas, porque la función fue a las 11. No, pero está. Pero fíjate, lo que me da risa es la gente que llega y se toma el póster, la foto con el boleto del combo, unos minutos. ¿El jugo? No, los por favor. Sí, jugo. Y así es precisamente, ese es como el detrás de cámaras, detrás de cámaras. Pues aquí ya se dieron cuenta de la dieta que recomendamos para que puedan correr adecuadamente. Yo tengo muchas calorías que reponer, malditos, los odio a todos. Pero, se están tomando la foto con el póster y su boleto del combo y así como que... O sea, güey, ¿no viste eso? No viste, todos ahorita lo estaban haciendo y dices, bueno, está Ramos. Yo llegué, así iba entrando y iba empezando.
Sí, dices, bueno, está Humberto Ramos. Ah, pues sí, saludos a Ramos. O, a, este... a ver, ¿cuántos? Ese detalle. Ramos, que precisamente ha estado atado al personaje durante bastante tiempo. ¿Cuántos en realidad lo fueron a saludar? Porque conocen y saben así de que, ah, yo sé dos cosas de cómics más que la perrada. No lo fue a saludar tanta gente porque honestamente mucha gente no lo ubica. O yo creo que ya, no sé, el problema, bueno, no es que no es problema para él, Humberto es muy accesible. Pero como que la gente ya le da, qué bueno, ya le da miedo andar de lambiscones. Ya no le lambisconean tanto. Qué bueno. Entonces básicamente era, oh, sí, dos, tres fans, este es de, ay, ven, tómate la foto, así como el Buki, porque es Domingo de Ramos. Sí, entonces digo, así como no. Pero este, pero así de que yo oyera de, ay, es que tu traje, ay, es que fabuloso. No, no vi nada, nada espectacular. Qué bueno, déjenos ver una película con su familia, o, así de rápido. Exactamente. ¿No? Alejandro, ¿tú tenías expectativas de esta película en particular? Me emocionaba el tipo de animación. Ok. Porque yo no, o sea, por lo menos en cuestiones de cine basado en cómics o animados, pues, yo no había visto algo así. O sea, seguramente debe haber por ahí algo que no he visto yo. Porque de antecedente por parte de Sony para MTV estaba la de Spider-Man Unlimited, que sirvió como escuelita para esto. Y la de Unlimited estaba bien funky. Estaba, tenía muy buen tema, yo creo que es uno de los mejores temas de animación, porque no era caricatura. Ajá. Que eventualmente en algún programa me acordaré y se las pondremos. Pero este, me, el estilo de animación no tiene nada que ver con lo de, con la de MTV. Que de hecho no tiene ni siquiera nada que ver con ninguna. Está más Pixar que Pixar. La animación de ahorita. Dependiendo del personaje. Es parte de Spider-Gwen. Que era parte de lo interesante, exacto. Uh-huh. Spider-Gwen y Peter, ¿no? Peter B. Ajá. Pero, o sea, lo que tiene es que esta película, cada frame es derroche de estilo. O sea, no hay un solo frame que sea simple, aburrido, no. Nada. O sea, todo momento está pasando algo que le impregna en diseño. O sea, este tema de que la piel se ve con estos puntitos clásicos del cómic de que será de los 80. Exactamente. Las rayas en las narices. Este, el lettering que de repente sale de cuando ellos están gritando, cualquier cosa. Ajá. O el teclado en la computadora. O sea, aquí hay metidos no nada más animadores, sino diseñadores. Eso se me hizo muy impresionante. Y eso es lo que yo creo que va a hacer que la nominen. Y yo sí creo que va a ganar. O sea, ¿va a ganar a Pixar? Pixar está fácil porque es Incredibles 2 y pues no pasó nada ahí, ¿no? 20 el único años. Sí, que pasó, creo, pasaron 20 años. Wey. Bueno, pasaron 15, 20 años, de hecho, no creo, es lo mismo. Pero sí, ya no fue lo mismo, uh-huh. Exacto. Uh-huh. Y está Wes Anderson, que yo creo que sería el que más le podría pelear. Sí, se olvida de los perros, se me olvidaba. Si la academia se pone sangrona. La Isla de los Perros. Y se va clásico, sí, se va a ir Isla de los Perros. ¿No hay alguna pero película? Esta creo que es su oportunidad de premiar algo que va a ser popular, porque cómics, etcétera, y hacerlo con todas las de la ley, porque creo que sí es. O sea, es una película mucho más compleja, sí, mucho mejor diseñada, bla, 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 bla. Ahora bien, un detalle, me voy a ir un poquito a onda de cine en este sentido, porque sabemos, en Estados Unidos traen el mame de Black Panther desde principios del año y no se los pueden quitar. Ahora bien, finalmente la van a nominar al parecer. Ok, merecido. Espero que no. Pero es que es precisamente el punto que voy. Roma se los va a dar en mejor película, o por lo menos va a tener mejor posicionamiento. Fate to Black. Pero este, imagínate que en este caso este, la película de superhéroes. Audio de agua. Exactamente. La película de superhéroes que gana no es Black Panther, sino esta, aunque sea en categoría animada, pero que vaya ganando, Si te fijas, matarían dos pájaros de un tiro. Porque no premiarían una película pinchísima como es Black Panther, lo siento. Y en esta, el protagonista es un chico afroamericano. Latino. Y latino, además. Entonces. O sea, ¿no va a ganar Cuarón tampoco? No. Entonces, con esta se ahorran muchas broncas. Muchas, muchas broncas. O sea, dejan contentos a los nerds. Dejan contento a la comunidad. Dejan contento a los latinos. Enojan a Trump, que es básicamente también un poco el asunto para la academia. Entonces, ya lo tienen resuelto en una sola película. Entonces, la verdad es que yo creo que va a ser. Esa es la que va a ser. Y creo que tiene bien merecido, aunque esté a su favor cierta coyuntura política, en el estricto sentido del arte, lo tiene muy, muy merecido.
Sí, técnicamente, y yo soy súper fan, ustedes saben, de Laika Studios por técnica y por narrativa, que este año no tiene, bueno, el director más bien se fue a hacer otra cosa que se llama Bumblebee, que es muy interesante, pero es la cuestión de que aquí tanto técnicamente, yo creo que todos coincidimos en eso, de que es algo, es lo que Ang Lee quiso hacer en su momento, pero no le salió. Con Incredible Hulk, acá tú lo ves y no le pones el cuestionamiento, sobre todo por dos cuestiones. Aquí se da el tiempo de que congélame el cuadro, porque si quieres emular cómic, no me pongas movimiento en todos los cuadros. O si lo pones, haz que sea o repetitivo, como cuando ves el origen, que ya todos se lo saben. Por lo cual, después de que te lo cuentan una vez, es de, esta va a ser una historia muy larga. O tal vez no tanto, y de repente, güey, no tienes que volver a contarme otra vez el origen de Spider-Man, porque todos lo saben. Se lo ahorraron en la de Homecoming, por ejemplo. Porque ya lo contaron dos veces en la misma película, güey. Exactamente. No, pero fíjate, hay algo muy, muy interesante con respecto a los ñoños, ¿no? Les estás dando un Peter Parker, les estás dando, sí, a toda la bola de pelandrujos, retardes, no sospechosos, no, porque son onda. Uno, les estás dando al Spider-Man de Ultimate, a los dos Spider-Man de Ultimate, al Peter Parker que matan, al que curiosamente su look no era ese. No era ese. No era rubio. No, de hecho, este es un guiño de Ben Reilly. Sí, exactamente. Les estás dando el origen de Miles Morales con un traje más cool que el de los cómics. A mí me gusta más el de la película que el de los cómics. De entrada es negro, no me importa. No, güey, pero es que es... El traje y el Spider-Man. Sí. Entonces, mira. No disimula su parroquia. No, para más. Pero también les estás dando el Peter Parker ñoño. El Peter Parker que vive en el sótano de casa de sus papás. Que fracasado, ajá, gordo. No offense, banda. No, no, pues, no, está cañón ya ofenderse. A estas alturas de los kilos. Esa es la gordios. Sí. No, pero el que la mujer lo dejó. O sea, el clásico. Que se identifiquen. El clásico ñoño. Ahí está. Yo creo que por eso los de atrás estaban tan contentos. Mira, me representa. No, pero además también tiene. En los primeros, que serán 30, 45 minutos que me parecen brillantes. El tema del coming of age otra vez, ok, pero qué bien lo hace, o sea, es muy no sabes, o sea, la gran mayoría de la gente no sabe quién es Morales, pero aquí ya lo conoces, te enamoras de él, quieres que le vaya bien, ya sabes por dónde va a ir más o menos su historia y aún así lo sientes como algo fresco, etc. Es y con todo es que muy brillantes. Con todo y que te están contando nuevamente el origen de Spider-Man, que es el origen de Miles Morales, no lo ves de una, no es el origen repetitivo, no es, ay sí, el experimento, ay sí, ahora me quiero ligar a Gwen Stacy o a esta Wanda, a Mary Jane, no, a Gwen, Wanda, Gwen Wakanda, Wakanda forever. En algún momento pensé que iba a decir eso. O sea, no es algo que diga así como, y las veces que ves el origen te divierte tanto con lo que estás diciendo, te divierte tanto que dices, vuélvelo a hacer, güey. Y cuando crees que lo van a volver a hacer tres veces seguidas, no. Bueno, dos preguntas rápidas. No contaron el origen del puerquito araña, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí estuvo entre los... Bueno, ok, es que... Ah, ok, ya. Y adquirió... No, lo mordió un humano para que hablara, ¿no? Y otro detalle, ¿cómo vieron el hecho de que tenemos aquí a Lord Sin Miller de la dupla maravillosa de animación de Lego Movie, de Warner? Pues aquí fue de los que estuvieron en el guión. Pero curiosamente se nota una química muy interesante que está teniendo con la historia, que también ya la tenían trabajando creo desde hace 5 o 6 años para el desarrollo, pero curiosamente lo menciono porque una de las duplas favoritas en rollo de comedia, pues aquí no están las dos partes, ¿eh? Está curioso. ¿Tú notaste alguna...? No, lo que pasa es que yo no me había dado cuenta, yo no sabía hasta que vi el crédito y lo dudé porque nada más veía uno, creo que es Lord, ¿verdad? Lord es el que está en esta. Pues no sé, a lo mejor eres el chistoso de los dos. Yo pero, creo que sí. O sea, increíble. O sea, sí ya me cayeron muchos 20 al saber eso. Pero había que muy bien. Con la que sigue de Lego Movie 2, ¿eh? Que ahí ya no están ellos. Y pues yo ya la verdad, o sea, ya vas con cierto recelo, pues. Pero aquí lo hace muy bien, porque además, o sea, sí es una película muy chistosa, pero creo que todos los chistes caen en el momento adecuado, hay un pacing, o sea, no hay nada más el hacerse el chistoso por hacerse el chistoso, creo yo. Hacen no sé algo, ¿ustedes qué opinan? Hacen algo en estas películas que no han podido hacer bien en las películas de Spider-Man, en las de live action, el humor. Porque aquí el humor es ligero y va mucho, o sea, es totalmente un cómic de Spider-Man. Exacto. En las películas no, porque con eso de que no, tiene que ser un poco más grim and gritty, sí, Spider-Man es más light, pero debe tener cierta tragedia y bla, bla, bla. Se clavan mucho en la textura de ese lado, ya sea por el lado de Spider-Man, recordemos al Spider-Man bailarín, dijo nunca nadie. Tiene un hermoso tributo ahí. Es que se burlan de todo, eso es lo padre de esta película, que se burlan de todo lo que le ha salido mal a Spider-Man. Ajá. Pero aquí el humor
es como dices, o sea, intervienen tantos personajes, los cuadros, la animación es tan diferente para cada personaje que todos los chistes cuadran perfectamente. Y aparte el timing es perfecto en todo el mundo. O sea, no podría ser mejor el timing. De hecho, hasta cuando sale Doc Ock. Sí, sale Doc Ock. No les voy a decir más porque ya es spoiler. Logran muy bien al fin, y de lo que tú mencionas, mientras Spider-Man está peleando, siempre está hable y hable y hable. Y aquí sí entiendes que es porque está nervioso, porque no sabe qué diablos tiene que hacer. Al fin lo logran transmitir en una película, porque lo más cercano era la de Mark Webb, pero aún así era como habla, pero no era como irrelevante. Sí, podía no hablar y no le afectaba la trama. Aquí al fin logran explicarlo sin ser ¿cómo se dice? O sea, no te lo tienen que decir, ah, mira, él va a estar hablando porque se pone nervioso. Te lo ponen sin que sea, se fue totalmente la palabra que quería usar. Por estar de metiche, por estar en el chisme, güey. Maldito chisme. O sea, no es como no sabemos, te lo voy a explicar puntualmente, es así, no. Como en el cómic, nada incidental. Más con verlo. Es incidental. Lo logran muy bien. Y aunque es la trama ya la habían usado en las dos caricaturas últimas de Spider-Man, Ultimate, ¿y cómo es más la otra? De Amazing Spider-Man. Y de Amazing Spider-Man, aquí... No, de Spectacular Spider-Man, Spectacular Spider-Man, que es donde sale Madame Web y todos los Spider-Man, donde Spider-Man conoce a Stan Lee, y que Stan Lee que se lleva... Esa era la de los 90, es que es hasta los mismos personajes ya los han usado tres veces, pero esta es la lo logran contar de la manera más ágil y divertida por todos los temas que estaban mencionando, sobre todo el origen. Sí. Y lo que me agrada bastante es que con todo y que sí hay una resolución al conflicto que da origen a la aventura, para que vean que también puedo hablar como gente decente. Al final no es okay, sí, ya terminó, ya Shalakafluk y todos lindos, son bonitos, muy divertido la manera, o sea, muy padre. Muy reveladora, ¿no? La manera en la que Spider-Man soluciona el problema. Pero al final no te dicen, y se acabó. O sea, es como en Ultimate Spider-Man, ¿no? En la caricatura. No es la última vez que vas a ver esos personajes. Lo cual está muy chido porque te da chance de una secuela, que yo creo que aquí es donde Sony va a empezar a recuperar todos los créditos que había perdido, o toda la credibilidad que había perdido con respecto a las películas de Spider-Man. Y ya, bueno, último comentario y tal vez ahorita para cerrar esto. De los detalles interesantes es que, a diferencia de Homecoming, donde tú notabas que iba a la Peter Parker, exactamente, no, iba precisamente a la escuela políticamente correcta, en el cual parecían de catálogo todos los compañeros. Ahora pongámosle un asiático acá, ahora un niño blanco acá. Te mete la relevancia de los personajes de distintas razas o géneros. A mí no me mete nada. A ti te va a meter unos trancazos por andar. Nomás dame la cámara para que no se maltrate, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos gran presencia de Alfred, perdón, de la tía May en este caso. Y también tienes, ok, métele a la niña asiática, que es fetiche si quieren verlo con robot. Curiosamente va por allá. Tienes el negro latino, tienes el blanco desempleado. Dios mío, nos están tachando como alguien de manera discriminatoria, pero sin embargo es sin ponértelo en tu cara, pero logran tener un mejor panorama. Y nuevamente no es un juego de inclusión, pero sin embargo están desarrollando una manera en la cual se están blindando, como lo que tú mencionabas ahorita, de cualquier posible crítica con que ay, es que es otra vez la historia del niño blanco con poderes. No, nada que ver. Fíjate, y curiosamente es algo que mencionábamos con la plática que tuvimos con Tom Payer. O sea, es la inclusión por el hecho de la normalidad. Exacto. No la inclusión por el hecho de la agenda. No es ahí. Es que tiene que haber un asiático, ahí te va el asiático. Bueno, ok, sí, había una, pero se tenía que ver. Pero no es así, a huevo tienen que estar un personaje de cada raza y tiene que haber más mujeres, que porque en tu cara y porque inclusión y porque 2018, sí, a huevo. Que todavía lo alcanzan a verse en el 2018. Pero eso es lo que me gusta, que no son agendas, o sea, es lo que la hace divertida. Porque en el momento que empiezas a notar la agenda, como lo hemos mencionado, en Supergirl, en Gifted, en muchos programas, dices, güey, o sea, está chido, pero no in your face, güey. Hazlo normal. ¿Quieres que la gente vea la inclusión como algo normal? Hazlo de una manera normal. Intégralos de una manera fluida, como el que más. Nada de que no sea huevo, tiene que ser, güey. Porque ahora de aquí sigue Roma, sí, a huevos. Lo tenía que decir, güey. De aquí a Los Pinos a ver Roma y a robarnos las Nochebuenas, sí, a huevo. Bueno, ya para terminar nada más, ¿cómo la catalogarían ustedes dentro de su Spider-Mómetro? Esto es por el mame, porque todo el mundo, ah, esta la voy a poner y voy a ponerla en el lugar 2 o en el 3, en comparación con las películas previas. Yo, por ejemplo, la pondría después de la 2 de Raimi y después de la 1 de Raimi, tal vez. To Black. Exacto. Sí, en tercer lugar me parece bueno.
pero yo pondría primero Spider-Man 2. No, de hecho es lo que... No, o sea, la de Octopus. Sí, primero la de Octopus y luego la 1. Luego la 1. Ah, sí, 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 igual. No, igual. Para mí, o sea, no dentro de Spider-Man, sino de Marvel tal vez. O sea, está Spider-Man 2, la de Raimi, esta, X-Men, y ya lo demás no me importa. Que ese es el punto, o sea... Si, te, América, si lo ves, Capitán América, si, no, ¿por qué eres fan de esa cosa? Es muy buena, güey. No, yo sí prefiero la primera, pero lo raro es que en mi top 3, ninguna es de Marvel Studios. Y la verdad es que creo que no han hecho, o sea, tal vez Iron Man, la primera, para mí es la que... Pero no han hecho algo así de interesante, creo. Perdón para los amantes de Avengers... Y todo lo que pasó y va a pasar, y ya salió el trailer, etcétera. O sea, no hay. Ahora, la otra cosa también es, pues ni modo, ir otra vez hacia DC. Y está feo que el único rubro en el que ellos mantenían cierto manejo, que era el cine animado basado en superhéroes, pues les va a pasar encima este obús. Y yo no veo forma de que se recuperen, ¿eh? O sea, ahora también... Marvel les va a robar eso, ya se están quedando sin nada y eso es preocupante. Pero bueno, a ver ellos. Indini y Trost. Siempre estoy Pero ya no está en animación. No, pero fíjate, sí estoy muy de acuerdo en la cuestión de las animaciones. ¿Por qué? Porque toda esa tendencia del New 52 que ha sacado DC, exacto, con el estilo Merimanga, salvo la muerte de Superman, Titans, bueno. Titans es muy buena también. Qué bueno es la muerte de Superman. Uh-huh. Yo tampoco pensé que no, pero es muy no daba dos quintos y lo hace muy bien. Pero yo no creo que les pase por encima ni de que sea así, de que, ay, mira, Sony te va a enseñar cómo se hacen los superhéroes. No, pero yo creo que... Y Marvel como tal, con los personajes de Marvel, no tiene la capacidad o no tiene la manera de... Ellos ya dijeron así, como lo nuestro es live action, ya la animación, háganse bolas. Pero Sony sí se le acaba de poner al nivel, uh-huh, a DC, y aparte lo está poniendo en el cine, y DC todas son Blu-ray. Y yo sí me imagino a un ejecutivo de DC golpeando la mesa cuando vean que la nominan al Oscar. ¡Quiero fotos de...! ¡Ah, no! ¡Quiero fotos! ¡Parker! ¡Sí, Parker! No... Fíjate, yo no la pondría así como que en un top 3. Yo sí la pondría en un rubro muy, muy distinto. ¿En un top 10? No, yo la pondría como número 1, pero de las animaciones, okay, no de las películas. Okay. Pero en cuestión de Spider-Man, ya tomando como precedente decente, Amazing Spider-Man and His Amazing Friends, Spectacular Spider-Man, que son muy buenas caricaturas tomando la temporalidad, ¿no? La de MTV, que está piradísima, pero es muy, muy buena. Ultimate Spider-Man, que es la cosa más divertida que te vas a encontrar en caricaturas de Spider-Man, porque es Spider-Man, como siempre lo hemos dicho. Yo a esta sí la pondría arriba de Ultimate Spider-Man, que es mi serie favorita de Spider-Man en caricaturas.